Se lanzó la semana pasada en coordinación con la comisión, que bueno, la integra el MSP, INJU ahora, una campaña sobre este tema para ponerlo en la mesa y poder hablar sobre un tema tan delicado y que preocupa a todos. Hablas de ponerlo en la mesa, ¿es un tema que se trata de evitar? Sí, sí, claro, es un tema que preocupa, los índices son altos, Uruguay tiene índices altos, los jóvenes, lamentablemente, y bueno, la idea es poder conversar y concientizar. Esta campaña fue pensada por jóvenes que han participado en otras instancias de INJU, y bueno, los guiones, los videos que los invitamos a verlo, tanto en las redes sociales de INJU como en el canal de YouTube, creo que está bueno, que suma y que es algo necesario en estos momentos, además de pandemia. Para ponerle un marco, desde la estadística, ¿en qué rango de edad, en qué sexo es donde más se nota este tipo de situaciones? Es más en los hombres, y el rango es grande para todos, pero los jóvenes tienen una alta tasa, sobre todo en el interior. Sí, viene creciendo, obviamente la pandemia lo hace que crezca más. El mundo tiene una media de 10 y en Uruguay estamos en 20, o sea, estamos altos, de verdad. ¿Faltó prevención, faltó trabajo, faltó programa, faltó comunicación? Bueno, lo importante es poner el tema en la sociedad y hablarlo. Creo que la campaña, que está muy buena de verdad, los vuelvo a invitar a que la conozcan en las redes de INJU. Habla un fragmento que dice que a veces los adultos piensan que los jóvenes no tienen problema o no tienen por qué estar tristes, y habla de un día a día. Creo que es eso, que es una esperanza y que es empezar a hablar del tema de vuelta.